Hola, muy buenos días compañeros y amigos de las escuelas secundarias técnicas. Como saben, este programa es de nuestros alumnos, donde los alumnos vienen a contarnos sus experiencias sobre las vivencias que tuvieron como alumnos de secundarias técnicas. Así que bueno, vamos a presentar a la escuela que nos acompaña el día de hoy. Nos encontramos con la escuela secundaria técnica número 37. Bueno, hoy me encuentro con los alumnos de la escuela secundaria técnica número 37, que igualmente, bueno, ellos ya son alumnos de tercer grado, en el cual ellos nos van a contar sus experiencias desde que entraron hasta que, bueno, ya ahorita que van de salida. Así que bueno, vamos a presentar, nos acompaña nuestro compañero que se llama Axel, Joel, Josué, Khalil. Bueno, a ver chicos, cuéntenme, ¿qué se siente haber pertenecido a una secundaria técnica? Ah, pues, bueno, en principio, realmente creo que las secundarias técnicas... ¿Micrófono? ¿Micrófono? Por ejemplo, en nuestra secundaria yo creo que nos ha favorecido bastante el tema de los concursos, nos sentimos bastante bien por eso. Supongo que en otras escuelas no se les da tanta prioridad a ese tipo de temas, entonces creo que sí nos sentimos bastante bien en haber pertenecido a esa plantel 37. Ok, ¿por acá? ¿Quién más? Bueno, yo me siento orgulloso al haber estado en este plantel, ya que nos ha dado muchos frutos y nos ha brindado el aprendizaje y lo que podemos aplicar día a día. Yo me siento muy emocionado, puesto que me ha dejado mucho, me ha dejado conocimientos y me ha dejado muy buenos amigos, muy buenas experiencias. Bueno, me siento a gusto, ya que pues estoy agradecido con el plantel número 37, que es mi escuela, por los aprendizajes, las experiencias y amistades que he tenido ahí. Bueno, a ver chicos, ¿cómo fue que ustedes eligieron la técnica número 37 para poder cursar la secundaria? Principalmente ya tenía conocimiento de un taller de mini robótica, okay, que fue el que principalmente me atrajo a esa escuela. Entonces, yo ya desde pequeño tenía claro lo que quería estudiar, entonces... Yo vi como mi mejor opción la técnica 37. Okay. Yo elegí la técnica 37 porque, bueno, a pesar de que me quedaba cerca de mi casa, pues quería cambiar algo de la rutina. En lugar de ser una escuela de diferente, quería que fuera técnica para uh-huh. cambiar esa rutina. Y aparte me atrajo que había un taller de mini robótica. Okay. Bueno, pues a mí simplemente me gustó por los laboratorios que tenía. Realmente me llamó mucho la atención un laboratorio que es electrónica y electricidad. Okay. Bueno, en mi caso, vino un profesor de la escuela a mi primaria y nos invitó a pues cursar la secundaria en la 37. Nos mencionó los diferentes laboratorios que habían, como mini robótica, que es aparte, y los talleres de electrónica, electricidad y demás. Bueno, a mí me llamó la atención mini robótica y electrónica, por eso es que decidí estudiar en la 37. ¿Ya anteriormente habían tenido algún familiar, no sé, hermano, primo, prima, que había estudiado en esta escuela y que influyó en ustedes para que, bueno, eligieran esta escuela? Bueno, en mi caso yo tengo un tío que sí estudió en esta escuela. Okay. Iba en la tarde, yo estoy en el turno matutino, pero el día de la tarde me dijo que esta era una buena escuela, y aparte de que yo tenía ya decidido ingresar a esa escuela, pues fue como que un plus para poder entrar. A ver chicos, cuéntenme, ya que bueno iniciaron esta etapa de la secundaria, ¿recuerdan su primer día de escuela en la TINCA número 37? Sí, la verdad. ¿Cómo sí. fue? Fue muy emocionante, fíjese que me alegró porque fue como que, pues mira, una nueva forma de ir, ¿no? Entonces... me sentí diferente. En la primaria estás acostumbrado a tener un solo profesor que te cuidaba de las 5 o 6 horas del día. Entonces, estar cambiando de profesor y conocer a más profesores, por ejemplo, este me cae bien, este que me cae mal. Entonces, fue divertido y emocionante. Ok, ¿por aquel lado? Bueno, para mí fue emocionante y algo de nervios, porque es un nuevo plantel, nuevas amistades, nuevas personas, es un nuevo ambiente. Te cambia por completo de horarios, maestros, no sé cómo explicar, es increíble. Ok, y bueno, me imagino que les entró, no sé, los nervios de, bueno, de que no conocían a nadie, era una escuela mucho más grande de la que habitualmente iban,
muchos más maestros. ¿Cómo trabajaron ustedes para lidiar con esa parte de que, bueno, ahora qué hago? Bueno, yo sentí que era un cambio repentino de la primaria a la secundaria, porque te das la idea de que ya no eres un niño y pues eres ya un adolescente, se puede decir, que es un cambio así como repentino que se puede dar en la vida y pues te vas adaptando. Por ejemplo, en primer año entras y te quedas de wow, ¿esto qué es? Hay gente como que más grande que yo y te sorprendes. Pero en segundo año como que ya te vas acoplando, como que ya vas viendo la dinámica de cómo trabajan y cómo establecerte en el sistema. Exactamente. Bueno, yo lo siento más como una etapa de madurez, una carga mayor de responsabilidad. Fue bastante duro y, bueno, no más que duro, fue emocionante. Saber que ya eres un poco más independiente que en la primaria, saber que vas a conocer a nuevos maestros, que cada uno vas a sacar algo bueno o malo de ellos, vas a saber tratar con más gente y, sí, sobre todo, más vas a adquirir más madurez. Exactamente. Bueno, chicos, ya pasaron tres años desde el primer día hasta, bueno, hasta en la etapa que van en este momento. ¿Qué es lo que más recuerdan de esos 3 años? ¿Lo que más les haya marcado a ustedes? Bueno, principalmente los concursos. Creo que ha sido lo que más nos ha dejado esta escuela. Bueno, les platico un poquito, perdón que te interrumpa. Hay dos alumnos que ya anteriormente habían venido a participar con nosotros, que ellos nos vinieron a presentar lo que es el trabajo que hicieron en los concursos de mini robótica. Por eso que es que a lo mejor ustedes que no los conocían, pueden buscar el programa para que igualmente vean el trabajo que realizan ellos en la escuela técnica número 37, en el taller de mini robótica. Así que bueno, regresamos, a ver, síguenos contando cómo fue esto que te marcó de la mini robótica en la escuela. Yo siento que a diferencia de otras escuelas, en la técnica 37 se nos dio bastante prioridad, se nos dio bastante apoyo en esa parte, en cuanto a los concursos, sí, las habilidades que íbamos desarrollando en el ámbito tecnológico. No sé, en otras materias, por ejemplo, no sé, en las materias convencionales que son español, matemáticas y todo eso, fue bastante laborioso tener que trabajar en ambos proyectos, entre concursos y materias de la escuela, pero al final de cuentas yo creo que el plantel supo cómo apoyarnos, cómo darnos lo que necesitábamos y también el espacio y el tiempo que necesitábamos en ese momento para poder concursar y traer los lugares que hemos traído hasta ahora. Ok. A mí algo que me cambió o he tenido experiencia de este plantel es que pues te van dando la idea que te dan, bueno, vas experimentando nuevas cosas. Y como dice mi compañero, que el club de mini robótica es una experiencia que me llevo ya día a día, ¿no? Que ya se quedó grabada para mí y poderla aplicar en cualquier situación. Y es una experiencia que yo me llevo de aquí, de la escuela, del plantel. Bueno, chicos, y ustedes que, bueno, no habían participado en estos programas de radio o televisión, aparte de eso, ¿qué les ha marcado la secundaria técnica número 37? ¿Lo que más recuerdan? Bueno, igualmente como mis compañeros, yo también entré en el taller de mini robótica y he ido a concursar. Lo que más recuerdo de estos 3 años es pues las experiencias en mi taller, los aprendizajes, que gracias a los profesores que nos saben apoyar, nos asesoran, pues podemos llevar a cabo nuestros diferentes proyectos que pensamos y realizamos. Ok. Pues bueno, algo que me ha marcado mucho también ha sido los concursos, porque yo también, a comparación de mis 4 compañeros, he estado en taller de robótica y he ido también a concursar, y es algo muy divertido y muy emocionante. Si alguien tiene la oportunidad de ir, aprovechela, porque es algo que no se cambia por nada. Exactamente. Bueno, a ver, chicos, cuéntenme un poco de esto, de lo de los concursos de mini robótica. Estábamos platicando ahorita antes de empezar el programa que se habían vuelto a concursar. Me comentas que hubo un evento recientemente. Sí, fue en noviembre, un evento de ESIME, de la misma categoría de seguidor de líneas. Ese fue en el concurso más reciente que yo recuerdo, pero la verdad creo que mi compañero fue uno más reciente.
que si quiere puede comentarlo. Sí, el último proyecto en el que hemos participado, igual fue un robot seguidor de líneas, fue por ahí de noviembre. Bueno, la dinámica era la misma, era diseñar un robot que cumpliera con los requisitos que la competencia te pedía. Y de acuerdo al tiempo, al diseño de tu robot, a la creatividad que le invertiste a tu proyecto, resultas ganador o, pues, sí, realmente ahí se ve todo el esfuerzo que, o bueno, todos los aprendizajes que has llevado a través de los tres ciclos y también desarrollas nuevas habilidades a lo largo de esos concursos, que creo que es algo de lo que vale la pena hablar. ¿En qué lugar quedaron esta vez o en qué lugar se obtuvo? Bueno, a mí me tocó participar solo y quedé en segundo lugar. ¿Segundo lugar? Yo tuve la oportunidad de llegar hasta la estancia de semifinales y pues desafortunadamente de ahí pues fue eliminado. Bueno, pero es una experiencia que, como lo comentaba tu compañero, que no se cambia por nada, porque bueno, vas a competir con otras escuelas, con otros alumnos que a lo mejor tienen, no sé, una habilidad distinta, y puedes convertir y medir la habilidad que tienen entre otras personas, porque no solamente son escuelas secundarias técnicas, ¿no? Son diferentes instituciones que van a participar y realizar estos concursos para que los alumnos también tengan la habilidad de poder desarrollar una mayor idea y poder con estos robots seguidores de líneas o diferentes de Minisumo puedan obtener unos premios que ellos mismos los realizan con su esfuerzo. Chicos, cuéntenme, ya están por salir de la escuela, ya saben qué quieren estudiar, algunos ya tienen bien definido, no sé cómo esté sus posibilidades de entrar a qué escuela. Bueno, ahorita yo estoy pensando estudiar física teórica, uh-huh. Que bueno, me llamó mucho la atención en general la física, ¿no? Pero me llamó más la atención física teórica, no sé por qué me gustó. Sí, bueno, es algo que tú deseas y bueno, lo que tengas que hacer o quieras realizar, hazlo con muchísimo esfuerzo. ¿Por allá? Bueno, en mi caso me gustaría estudiar mecatrónica, ya basado en lo que sería como empecé ahorita en mini robótica. Me gustaría entrar a la preparatoria 6 y seguir mis estudios más adelante y espero sea posible. Claro que sí. ¿Por este lado o de aquel lado? ¿Quién? Mi propósito es entrar a la Boca 13, que es donde pues yo quiero estudiar informática, que es algo que me atrae y pues quiero que sea mi propósito, ¿no? Que para poder tener una carrera ya. Informática relacionada en sistemas, redes y telecomunicaciones o yo sistemas. ¿Sistemas? Okay, por allá. Mecatrónica igual, es algo que siempre he tenido claro desde pequeño. Quiero ingresar a la vocacional 9. Realmente siento que los estudios que hemos llevado a través de estos 3 años me van a servir bastante para el examen de Comipems. Y bueno, me quiero meter a esa escuela porque quiero seguir concursando a nivel nacional e internacional. Y yo creo que ahí se especializan más en ese ámbito de la tecnología y mecatrónica. Exactamente. Bueno, ya anteriormente había venido un exalumno, no sé, pero se los comento, que este alumno igual comenzó como ustedes, ¿no? En concursos de mini robótica y se fue a concursar a Japón, me parece, con estos concursos de robótica y actualmente creo que ha tenido grandes premios por allá. Entonces, para que vean que todo se puede con esfuerzo y con dedicación. Chicos, ya casi estamos por terminar el programa, pero bueno, a ver, una pregunta más. Ustedes, ya la escuela le entregó conocimientos y se llevan ustedes grandes recuerdos de ella. ¿Ustedes qué le dejan a la escuela secundaria Tinca número 37? Yo a mi escuela le dejo, no diré que soy el mejor alumno o así que sobresalen todos, pero yo a mi escuela lo que le quiero dejar es aulas limpias, dejarle todo limpio para que otras generaciones sepan aprovecharlas y y le den fruto y se puedan unir a esa institución que es muy buena y me ha dado satisfacción. Okay. Bueno, ¿quién más? Yo supongo que algo que no se puede dar fácilmente es el fomento al estudio y el fomento a la pasión por la tecnología y la ciencia. Realmente
a través de estos concursos hemos puesto en alto a nuestra escuela. Siento que eso es algo que nos satisface a todos. Principalmente yo creo que es eso, el fomentar a los demás alumnos, a las nuevas generaciones, a que aprovechen estas oportunidades que les da las escuelas técnicas, que son participar en proyectos tecnológicos y desarrollar nuevas habilidades que en un futuro como técnicos les puede ayudar. Okay. Chicos, bueno, ya estamos por terminar, como les mencionaba. ¿Algún saludo que quieran enviar a algún maestro, a algún amigo, a quien ustedes desean? Así que bueno, lo pueden hacer. Comenzamos de este lado con el compañero ahí. Yo quiero mandar un saludo a mi papá y a mi mamá, a toda la escuela y sobre todo al profesor Verdugo, que es un buen profesor. Si lo conocen, si tienen el gusto de conocerlo, es perfecto ese profesor. Y a Aldi Maldonado, un saludo. Ok, ¿quién más? Bueno, yo le quiero mandar un saludo también a mamá y a mi papá, que me han apoyado en esto, en estos ámbitos, tanto educativo como personal. También quiero enviarle un saludo al profesor Saúl Zurita, que fue el primero en apoyarme y darme esos aprendizajes en robótica. Y a, también al profesor Verdugo, que es un excelente profesor. Y también a Andy Maldonado le quiero enviar un saludo. Ok. Bueno, yo quiero enviar un saludo a mi familia, que siempre me ha apoyado a lo largo de estos 3 años. También a los profesores Luis Saúl Zurita y Verdugo, que son grandes profesores, muy buenos, y bueno, creo que ya. Yo quiero agradecer especialmente al personal del plantel Técnica 37, la coordinadora Claudia, que es la que ha dado la cara por nosotros, con los demás maestros, a la subdirectora Sofía, a nuestro exdirector Mario Cortés Salinas, ¿sí? Y a nuestros maestros, que yo creo que son los que nos han formado, los que nos han fomentado esta pasión por el estudio y las ciencias, la tecnología. Julio Verdugo, Saúl Zurita y bueno, también a mi familia. Bueno, pues como saben, ellos son alumnos de la Escuela Secundaria Tinca número 37. Chicos, muchísima suerte en esta nueva etapa que van a comenzar ya muy pronto. Y bueno, esto fue el programa de nuestros alumnos. También yo quisiera mandar un saludo al director general de Escuela Secundaria Técnica de Educación Secundaria Tinca aquí en la Ciudad de México, y licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es el que nos da las facilidades para poder realizar este y todos los programas tanto en radio como en televisión. Muchísimas gracias y bueno, les repito, estuvimos con la Escuela Secundaria Tinca número 37 y hasta la próxima.